una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a Bárbara Vitantonio, la responsable de prensa deportivo de Peugeot. Bueno, la verdad, Bárbara, un año deseable para la marca dentro del turismo nacional, obteniendo la clase 3 como campeón. Sí, Julián, la verdad que estamos muy felices, no teníamos dudas de que al menos Facundo Chapur junto a todo el Team Peugeot Total iban a dar todo en la final que se disputó en Vietnam el último fin de semana. Estábamos muy esperanzados, si bien era difícil porque, bueno, la categoría es muy competitiva, ustedes ya lo saben, es muy entretenida, y los rivales eran nombres de pesos pesados, Guillermo Ortelli, Emanuel Moriatis, Leonel Pernía, pero bueno, sabíamos que Facu tiene siempre ese as bajo la manga, un poco de suerte que dicen que no existe, para mí sí, un poco de suerte en el automovilismo existe, pero en definitiva el mérito es suyo y de todo el equipo que trabajó a destajo, que le entregó un 308 impecable para que pueda disputar esa primera serie con Pernía y después largar desde la posición de privilegio, cuidar hasta donde pudo con la Rauri, pero en definitiva ese segundo puesto también le alcanzaba para salir campeón. ¿Tus expectativas que tenías a lo largo de este fin de semana antes de llegar a la carrera, cuáles eran? No, honestamente lo que te digo, sí teníamos muchas ganas de salir campeones, sentíamos lógicamente que lo merecíamos, ahora sí siento que lo merecíamos, pero bueno, ya te digo, estaba muy difícil, no era tan fácil el panorama, sí. Facu ha demostrado a lo largo de todo el año y lo viene demostrando con nosotros ya hace tiempo, que es un piloto muy joven, pero que tiene mucho por delante, el potencial de Facundo creo que no tiene techo. Al momento demuestra que es el mejor, de hecho por eso se consagró, sí. Nuestro equipo ha trabajado realmente muy bien, no tuvimos tantos altibajos durante la temporada, quizás sí con los otros dos pilotos, pero no con Facundo, y bueno, las expectativas previas al fin de semana es decir, por favor, tiene que salir todo redondo, que funcione, si funcionaba el auto, sabíamos que las chances, claro, eran claras y concretas. ¿Por qué digo esto? Porque los autos son autos, los fierros son fierros, se rompen, se destartalan y puede pasar cualquier cosa, pero bueno, en definitiva teníamos esas expectativas buenas. Además que también Peugeot a lo largo de estos años estuvo demostrando un buen potencial, demostrándolo como por ejemplo los dos campeonatos de Chapur, el campeonato también de San Antonio y el subcampeonato de Chapur el año pasado. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, Facundo llegaba con ese lote de subcampeón y que este año quería quedarse con ese famoso 1 para llevarnos, en el Super TC2000 también nos está yendo bien, todavía no se ha definido el campeonato, llegamos otra vez y por segundo año consecutivo con claras chances tanto con Canapino como con Girolami, sí, de que se puedan consagrar en la última fecha, así que bueno, en definitiva tanto la marca como el Team Peugeot Total viene demostrando que es una estructura muy fuerte, que está consolidada con Gatti en el Turismo Nacional, con Armelini en el Super TC2000, así que bueno, esto empieza a ser la frutilla del postre, la consagración de Facundo para una de nuestras categorías, esperemos que cuando me entrevistes la próxima te pueda decir lo mismo en el Super TC2000. Exactamente, así que la verdad muchísimas gracias por tus palabras y esperemos que el próximo año también sean los mismos éxitos que lograron en este mismo. Muchas gracias, les mando un beso grande, gracias por acompañarnos siempre, así que bueno, espero ver la nota. Bueno, muchísimas gracias, acá una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a Bárbara Vitantonio, para acá para Toda Velocidad. Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad y en esta oportunidad estamos junto a Carlos Rivero Haedo, su sobrino, la verdad, ante todo saludarte, muy pero muy buenas tardes. Comentanos un poco, bueno, Peugeot cerrando el año, Peugeot que tiene como protagonista a Facundo Chapur y campeón de la categoría y también en el turismo clase 2 que también fueron campeones, la verdad, un año deseado. Sí, la verdad que ayer Peugeot tuvo una alegría muy importante porque la verdad que en la categoría más federal que hay en la Argentina, el turismo nacional, se consagró campeón en el TN clase 2 y en el TN clase 3 con el Facu Chapur, así que el 20 de diciembre en San Luis vamos por la tercera y no hay dos sin tres, con Bebu Girolami en el Super TC2000. Exactamente, así que la verdad esperemos que le vaya bien a los chicos. ¿Vos cómo lo ves en la última fecha? Bueno, está como todos ellos, está difícil, pero no es posible que tengamos la suerte de ganar. Ahora hubo una modificación en los puntos y está adelante otro piloto, no está el Bebu, pero bueno, en San Luis vamos a ver si Peugeot vuelve a poner las uñas que tiene que tener. Y en esta oportunidad estamos junto a tu sobrino, la verdad que está concurriendo acá al autódromo. Comentanos un poco cómo viste a Peugeot a lo largo del año, ya sea el turismo nacional como el Super TC2000. No, lo vi muy bien a la marca, tuvimos una lucha interna de pilotos bastante complicada, pero bueno, yo creo que Girolami y Canapino están con muchas posibilidades porque el auto realmente está andando muy bien, así que aparte de felicitar a Peugeot por el campeonato en la clase 2 y la clase 3 de TN, creo que el Super TC2000 también este año se lo lleva el León. Esperemos, bueno, para su buena suerte que sea así. Y ahora nosotros a Carlos siempre le preguntamos qué es Peugeot para él, y creo que ya nos dejó bien en claro, pero para vos, ¿qué es Peugeot? Mirá, para mí Peugeot es, como te dice Carlos, es parte de nosotros. O sea, mi abuelo trajo la marca a la Argentina, siempre estuvimos en contacto. Carlos llegó a competir en Turismo Nacional y yo lo acompaño a las carreras de regularidad y a todos los eventos que Peugeot nos invita. Así que para este fin de año, principio del año, ya tenemos el Dakar, que esperemos que hagamos un buen Dakar, porque el año pasado nos fue muy mal. Así que siempre con el corazón con la marca. Y este año la verdad tienen el Dream Team. Sí, puedes tener todo el Dream Team que quieras de piloto, pero si el auto no va, es muy difícil. Esperemos que este año la gente de Peugeot, que ya tiene una experiencia de lo que pasó el año pasado, se ponga las pilas y ganemos, porque Peugeot en el Dakar también ha hecho un montón de cosas. Exactamente, así que la verdad agradecer a ambos por esta nota y también por comentarnos un poco su opinión acerca de lo que fue Peugeot a lo largo del año, ya sea el Turismo Nacional Clase 2 y Clase 3 y el Super TC2000. Bueno, Julián, muchas gracias a vos y a tu padre. Me alegro que estén yendo a todos los eventos que hace Peugeot y que los estén invitando, y realmente a todos ustedes, a tu audiencia, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Igualmente para ustedes dos, acá en una entrevista para Toda Velocidad junto a Carlos Rivero Haedo y su sobrino acá en el autódromo, comentándonos un poco el resumen del año de lo que fue Peugeot.